Pues, ¿cómo estamos, mi queridísima banda de Discord? No, Discord es otra mamada, ¿verdad? Es Spotify, ¿cómo están? Yo soy Hidracon y está conmigo mi queridísimo. Yo soy Poder Latino, bienvenidos sean todos, pero no discrimines a la banda que nos escucha también por Amazon Music. Que estamos ahí también, porque yo soy usuario de Amazon Music y no se escuchó, no se no, oh, chinga, ¿cómo se me ¿Cómo? escucho? Pero al Sí. decir que tú también a ti, los nos, o, Ya no supe. nos escuchamos, los escucho, no sé, cabrón. El chiste es de que yo escucho el podcast por Amazon Prime. Okay. No, no es Prime, es video. Amazon, ay, güey, Amazon Amazon Music. Music. Amazon Music. Amazon Music, y pues bueno, no solamente por el Spotify, sino yo lo escucho por Amazon. Así que todos los que nos escuchan por Amazon Music, así que pues bueno, también saluditos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos y pues nada, no vamos a darle a este nuevo podcast que es para ti. Y pues bueno, aquí seguiremos hablando de lo que tengamos que hablar, ¿no? Así es, vamos a hablar de algunos temitas que tenemos presentes en esto que es Toma Libre, mi querido Poder Latino. Ah, o sea que cuando te pones a grabar podcast cambias tu tono y cuando grabas No otra mamada puedo. te vale 3 hectáreas de camote. Oh, ya me di Claro que no cuenta, puedo. ya Es me di que línea. las fans han dicho que les gusta mucho la voz de un servidor, entonces tenemos Sí, que por, ah, darle por eso gusto la y cambias, placer para a que ya no todas les guste. ellas. ¿Mande? Por eso la cambias, que ya no les guste. Así es, para que ya les vaya por vaya, les dé asco esta asquerosísima voz que estamos brindándoles a todos ustedes. Pero bueno, mi querido poder, ¿cómo te la has pasado después de haber platicado de aquel tráfico infernal que viviste? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha, cómo, Ah, cómo ha no mames. mejorado? Repartidor de Didi, cabrón. No mames, cabrón. Te debo una. Lo sigues En alabando. fin. Ya, huevo. Ah, huevo. Fíjate que. Déjales cuento. Igual, sobre el tema de las motos. Esos episodios han dado muy motero. Okay. ¿Cómo se llamaba aquella caricatura? Patrulla motorizada, creo. Ya no me acuerdo. Bueno. Sé de dos policías en moto. También hay unos ratones en moto, ¿cómo se llamaban? Motorratones. Motorratones. Bueno, resulta que mi cuñada decidió comprarse una moto. Obviamente está casada y con los hijos. Pero ella creyó que era buena idea comprarse una moto. Gente Nada pendeja. más como dato como dato adicional, el carro que maneja su esposo lo compró ella. Y ahora prefirió comprarse una moto para manejarla a ella, para manejarlo, para manejarla a ella. Pero no se compró una motito, o sea, yo la neta me compré una motito porque lo único que quería, que me llevara y me trajera Al trabajo. que me llevara al trabajo y me regresara, ¿no? Nada más. Y para eso la uso. Pero como yo le comentaba a mi esposa, la patrona, ¿sabes qué? Es que mira, yo ando buscando motos usadas, comprar una de uso, porque ya sé que mínimo ya le cambiaron las llantas, ya le hicieron el servicio, a lo mejor ya tienen explorado, o sea, ya va a estar más equipada, ¿no? En Si compro teoría. una nueva, ajá, en teoría, se supone. Pero si yo compro una nueva, tengo que estar batallando con el tema de los servicios, tengo que invertirle en esto, en el otro y aquello, y bueno, tiempo, tema de nunca acabar. Pues resulta que al final del día, pues yo aproveché una buena promoción que había, que mi esposa me comentó, ¿sabes qué? Aquí hay promociones chingonas. Y dije, pues vámonos, ¿no? De acá soy. Y ya terminé comprando una moto nueva. Y la neta es que sí me encantó. Para lo que la uso, está poca madre. Okay. Entonces, esta doña se compró una moto más robusta que la mía. Y la pregunta, bueno, yo no le pregunté directamente a ella. ¿Por qué lo sé? Porque, de hecho, no me hubiera enterado de esto si no lo hubieran guardado aquí en mi garage, ¿no? En mi patio. Entonces yo llegué el fin de semana del trabajo, como ni cualquiera, ¿no? Y no me había, pero, o sea, soy tan distraído que no me di cuenta que metí mi moto, la estacioné, guardé mi casco, ya voy para adentro. Y justamente casi al momento de cerrar la puerta de aquí de la casa, de la que da la sala, veo ahí bueno, no un chinguero, sino veo una lona ahí metida y me dije, ah, chinga.
que es ese pinche bulto, y cuando, ah, no mames, es una moto, cruzaron muchas cosas en mi cabeza. Dije, ah, vamos a preguntarle a mi esposa a ver qué respuesta me da. Y pues bueno, ya voy y le pregunto, oye, ¿qué pedo con esa moto? Me dice, no, es que se la compró, pues, mi hermana, ¿no? Ajá. Ah, chinga, ¿y a poco sabe manejar? No. Ah, ok. ¿Y por qué esa moto tan grande? Porque la neta, si no sabes manejar, la neta se me hace... muy tosca. Ah, y, sí, pero no. ¿Te acuerdas donde te diste la madre? Ey. Esa moto es el mismo cilindraje que esa, nada más que esa se ve más tosca, se ve, no está. O sea, en cilindraje, es, en velocidad y todo eso es la misma que la que en la donde tú le manejaste. Así es. Esa se ve más tosca, es lo que tiene. Entonces, cuando tú tienes una moto más tosca, obviamente tienes que tener muchas cosas a consideración, que es el tema del peso, equilibrio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es como que, o sea... para esa mujer que es un palito, bueno, ni tan palito, ya engordó, ¿no? Pero, o sea, sí necesitas tener mucha, mucha fuerza en los pies y sobre todo en la cadera, y no se digan los brazos. Así tienes que considerar ese tema. Porque en los pies, al momento de que tú necesites frenar y llegas a alto total, necesitas tener la fuerza en los pies para poder equilibrar la moto y que no se te vaya de un lado o al otro. La fuerza en la cadera, al momento que tú vayas a una velocidad y necesitas dar una curva, obviamente tener esa fuerza para poder caderear, inclinarte un poco. La fuerza en los brazos, obviamente para tener el control del manubrio y pues no haya afectaciones. Nuevamente también recae al momento de que llegas a frenar en alto total, tengas esa fuerza en los brazos para que en conjunto con... Es que al momento de frenar en alto total, entra todo en juego. Combinación de manos, tener la fuerza junto con la cadera, y al momento que bajan los pies, todo eso tiene que tener fuerza para que la moto no se te caiga. Entonces se me hizo una moto muy tosca para la mujercita que es esta señora. Yo así como que, bueno, súmale que no sabe manejar. Bueno, ahí no fue toda la historia. Resulta que su esposo, siendo una pulga, más enano que yo, obviamente muchísimo más que tú, la mitad de tú, yo creo, pues dijo, yo soy muy chingón. Ah, porque ¿y a poco ese cabrón sabe manejar? Y que, porque la pregunta fue obvia, ¿no? Bueno, ya la compraron. ¿Quién fue por ella? No, pues su esposo. Ah, chingón, ese güey sabe manejar. Pues más o menos. Ah, pues resulta que este cabrón se le hizo fácil, en lugar de a lo mejor pedirle el favor a alguien que se supiera. Ajá. No voy a decir que yo, claramente, ¿no? O sea, a alguien que sí supiera manejar, o algo que alguien que sí más o menos tuviera la noción, no, obviamente reitero, no voy a decir que yo, a alguien más que supiera más o menos cómo está el pedo de las motos, manejarlas. Pues no, este güey dijo, chingue su madre, yo más o menos le sé, ya me la lleva la verga, órale. Verga. Pues ya se la trae. Y no, y fíjate que la distancia donde la compró no estuvo lejos. Y ahí se viene bien vergas. Para fortuna, desgracia, están repavimentando la avenida principal. Entonces están pelando el encarpetado superior, dejando la parte del encarpetado anterior de quién sabe cuántos putos años, para que pasen la pinche maquinita y deje otro encarpetado como de 5 o 10 centímetros, ¿no? En fin. Entonces, al momento de estar pelando la primera capa, pues obviamente deja mucha tierrita. Ajá. Punto 2. Ahorita se han dejado venir unos aguaceros. Así es. Entonces a este cabrón le tocó la lluvia, más esa parte de que estaban pelando la carretera. Para los que no saben, los pongo en contexto. Cuando tú tienes una moto nueva, principalmente, que creo que esta ya es de uso, pero bueno, no tiene placas y no he indagado bien cómo está el desmadre, pero creo que es segundo dueño, ¿no? Ok. El punto es de que yo lo consideré. O sea, si yo tengo una moto nueva, tengo que comprarle llantas por default, meterle luces exploradoras mínimo, pero también a considerar la luz principal, también cambiársela, porque no te alumbra, o sea, es una puta vela y no te va a ayudar de nada, ¿no? Entonces, exploradoras es para que te refuercen la iluminación, ajá, en la noche, y más aquí que luego se deja venir la neblina, pues mínimo que, güey, que me permita ver más allá, y también que me vean, ¿no? Así como que, güey, aquí te voy, ¿no? Okay. Entonces, eso es por protección personal. Pero bueno, no vamos a meternos en eso. Entonces, cuando tú tienes una moto relativamente nueva, pues obviamente las llantas son jabón, tanto en arena como en agua, que fue lo que le pasó a este cabrón. Le combinaron las dos. Sépate, ¿no? Exactamente. No sé cómo ni por qué. El chiste es de que terminó raspado de las dos rodillas.
¿Cómo me explico eso? No sé. A lo mejor al momento de querer frenar porque estaba perdiendo el control, se quiso como que bajar y tener el control, pues, error. Y ahí fue donde se le volteó la moto y pues se raspó las dos rodillas. A lo mejor también, pensando más allá, a lo mejor fue un tema, no sé, tú dime qué digas. Eso fue lo que le costó la moto, ¿no? La raspada de rodillas. A huevo, ¿no? Entonces... No sabemos, cabrón, ¿no? A lo mejor fue el pretexto de que, no, es que me caí en los huevos, ¿no? Eso te costó la moto, güey, ¿no? La raspada de rodillas, pero bueno. Entonces, pues bueno, pasa eso, y si ya me dio la fisgonía al día siguiente, y si ya tenía su pinche rayón ahí en el manubrio, ¿no? Su raspón. Que bueno, no lo fue tan mal, porque relativamente sigue intacta. Se llevó un putazo, sí, se llevó un putazo, pero, ay, el hecho de que, pues haya caído, no se lo quitas, ¿no? Así es. Ahora, él como marido, ¿cómo le va a decir a la esposa? Ya me caí yo, toma las llaves, aprenda a manejar. Bueno, recuerda que hay un dicho que dice, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Entonces, yo me imagino que él le va a querer enseñar a ella desde su nube de pendejez y donde ella lo ve como un dios, ¿no? Hay gente así. Sí, y de hecho yo en esa plática nocturna, porque yo llegué de noche ya, le platiqué le comenté a mi esposa, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes qué? O sea, si quieres, yo descanso estos días, si quieres, y obviamente también si ellos quieren, yo descanso estos otros días, pues diles que si quieren, yo trato de enseñarles lo poco o mucho que sé. No solo a uno, a los dos, ¿no? O sea, ajá. Yo hasta ahorita no he tenido ningún accidente, gracias a Dios, gracias a mi concentrancia, aunque sí, fin de semana pasado sí tuve por ahí mucho trabajo, mucho cansancio, y yo lo llegué a sentir porque sí, un momento que sí me senté que andaba para allá y para acá, ¿no? Así como que, güey, concéntrate porque, o sea, sé que estás cansado, pero cabrón, amárrate los huevos y dale. O sea, concéntrate, no puedes estar tambaleándote, ¿no? Ajá. Es peligroso estar en moto tambaleando de esa manera, ¿no? O sea, no nada más así como que pincho borrachito para allá, cruzándome de carriles, no, sobre el mismo carril, sí sentí que me colgaba hacia un lado y me colgaba hacia el otro tratando de enderezar. Y dije, no, güey, o sea, ya, o sea, despierta y vámonos para adelante, porque pasó por ahí una situación en la cual no dormí muy bien un jueves para amanecer viernes, y resulta que el fin de semana tuve un horario bastante, bastante excesivo en trabajo. O sea, prácticamente 12 horas trabajando, más la noche anterior sin poder dormir, y fueron 3 días consecutivos de trabajar 12 horas. Entonces estuvo de la verga, ¿no? Okay. Entonces, pues ya el tercer día sí yo ya me sentía tambaleándome cabrón. Que dije, güey, o sea, concéntrate. Súmala eso, cabrón, que aquí como hay un cagadero, no han pintado los carriles, ¿no? Entonces, muchas veces es mucho pedo tener un punto de referencia. Entonces, esto también como que me obliga a estarme como que medio tambaleando, ¿no? Aunque esté bien descansado y aunque esté toda madre, es así como que, ay, cabrón, ¿qué referencia tengo? ¿Qué pedo? Entonces, eso también se vuelve un problema. Ahora imagínate, súmala eso que estoy, que estás cansado. Entonces, pues, sin punto de referencia y, o sea, güey, no mames, y de noche y así como que ya quieres llegar a tu casa a descansar. Bueno, en fin. Ahora imagínate eso, súmale el hecho de que no sabes manejar bien, pues bueno, qué sé qué le pasó a este güey. Bueno, yo dije, bueno, de buen pedo, pues trato de enseñarles lo mucho poco que sepa, pues mínimo para que le vayan perdiendo el miedo. Y de hecho hasta y se lo dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me dan ganas, pero no lo voy a decir, la neta, no. Muy no bien. Se los voy a decir, porque yo me quedé así como que, ¿les puedo prestar mi moto que es menos pesada? Y aprendan. Pero dije, no, la van a tirar, la van a partir su madre, me pueden romper el retrovisor, le van a rayar. No, güey, la tengo intacta. Dije, no, 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 que aprendan en la suya, que se den en la madre en la suya. Simple y sencillamente. No, y ni así, a lo mejor me veo mal, pero fue un consejo que nos dio un tío, dos tíos en particular, Omar y Gloria, que tú los ubicas. Me dijeron una vez, ¿no? De un conflicto de salud de un familiar que conocemos muy bien, ya sabes quién, el R2. Claro. Dijeron, ahí aprendimos que por andar de ofrecidos,
el día que no pudimos, pues nos dieron una patada, ¿no? Así de, pues qué mala onda son y todo eso. Entonces aprendimos de que a partir de ahí en adelante, si nos piden el favor, de corazón, los brindamos, ¿no? Pero ya no volvemos a estar de ofrecidos. Y yo también pasé una situación similar, ¿no? Por andar de ofrecido ahí con unos familiares, les hice favores. Y el día que ya no pude hacerlo, pues ya resulta que eres el malo del cuento. Entonces, claro, pues no te ofrezcas. Si, más bien, si te piden el favor, pues adelante, ¿no? Si no te piden el favor, pues ahí déjalo y párale. Porque al final de cuentas, siempre queda uno mal, ¿no? En este tipo de temas. Y de hecho, ahora entiendo cuando se enteraron que me compré la moto. Uh-huh. Porque fíjate, yo puedo salir ahorita de mi casa y no me los encuentro a nadie. Puedo entrar y no me los encuentro a nadie. Pero no fue ese día, cabrón, que llegué con la moto porque resulta que todos pasaron, güey. ¿Cómo? No sé, todos pasaron y obviamente todos se enteraron. Así como que no mames, qué puta suerte. Bueno, entonces, días después, este cuñado que se compró la moto para mi cuñada pregunta, dice, ¿qué? ¿Cómo va la moto? No, pues bien, ¿a poco sabes manejar? Pues a huevos, pues la cara no es de pendejo, o sea, tal vez tener la cara de pendejo, pero no significa que sea igual de pendejo que tú, güey. O sea, sabemos que hay niveles, yo soy más vergas que tú. El piso, ¿sale?, es plano, pero hay niveles. Es correcto. Entonces, pues así como que incrédulo, ¿no? Porque muchas veces, llevo 9 años viviendo acá en este lado, y algunas veces o muchas veces me han dicho, güey, maneja tú. Yo así como que no. ¿Y por qué mi negativa? Porque aprendí muy bien de que lo que no es tuyo, no lo tomes. Así es. Y si te lo prestan, cuídalo al triple, al cuádruple. Y eso nos lo dijo nuestro padre, ¿no? Y yo así como que no, güey. Y súmale el que no tengo licencia. Y dije, no, ni menos, ¿no? O sea, imagínate, me puedo dar en la madre, tengo que pagar el daño. Y si es de segundos o terceros, obviamente también. Dije, no, ¿para qué me meto en pedos? Y si me paro un tránsito, me va a meter la verga. No, olvídalo. No, o sea, no. No quiero pedos, así estoy bien. Entonces, así como que llegó entre ellos en sus cuchicheos, ¿no? Así, deducciones. Dije, no, es que este pendejo no sabe manejar. Y sí, o sea, ciertamente un carro a lo mejor no lo sé manejar 100%. Tengo la noción de cómo moverlo. Cabrón, si me pones un camión a diésel, sí te lo muevo porque sé si le tengo más confianza. Que sé cómo se mueve más porque, pues, ya al motor no. Es que aquí hay la geografía de esta zona, es mucha subida, o sea, mucho cerro, mucho monte. Entonces, siempre mi talón de Aquiles, o sea, imagínate, desde un puto tope fue mi talón de Aquiles, o lo que te esperas de una puta subida, ¿no? Entonces, no, así como que evitando el madrazo, no, gracias, tú échale, Entonces, si me das un motor a diésel, yo sé que el pinche diésel no se va a sentar. Yo sé que el diésel va a decir, vámonos a chingar a su madre y vámonos, ¿no? Porque el diésel tiene mayor fuerza que un motor a gasolina. Porque hace muchísimos años trabajé precisamente en una empresa de como ayudante de mecánico en motores a diésel, tanto en tractores como camiones, trailers, etcétera, todo lo que sea motor a diésel. También ahí se le echaba su manita de gato los de gasolina, pero eran mínimos. O sea, ahí lo chingón era el motor a diésel. Exactamente. Entonces, yo sé que esos cabrones, tú le aceleras y no se va a sentar. Yo estoy seguro de eso. Estás en una puta empinada, así, una pinche subida bien cabrona. La aceleras, este cabrón no te se va a sentar. Jamás en la vida. Yo les pregunto, mis queridísimos podcasteros, se toma libreros, su puta madre. ¿Cuándo han visto un pinche trailer que en alto total se les haga para atrás como cualquier otro carro? Un carro, o sea, un carro versus un trailer. Ahí está la respuesta. Por eso es de que, bueno, es un carro gasolina, no mames, ¿no? O sea, dame 10 metros de distancia y la gente pendeja que te pega 3 centímetros, pues está cabrón, ¿no? Entonces, por eso así como que yo evitaba esos pedos, no sé, no. Es como que ahí entre los cuchicheos de por acá dije, no, este pendejo no sabe manejar. Y cuando se enteraron de la moto, no, pues si no sabe manejar carro, pues menos moto. Así como que pendejo. Ya llevo más de un mes con la moto y ni una sola caída, ¿no? Así de simple. Y tú en la primera chingaste a tu madre. Pero bueno. De presumido. Exactamente, ¿no? Pero bueno, entonces, yo así como que, pues sí, o sea, en buen pedo dije, pues, o sea, si quieren les enseño. Pero dije así como que, bueno, si quieren, si no, me vale madres y pues hay que se maten, pues no es mi vida, ¿no? O sea, es su pedo. Hay como quieran aprender a jalón, y más ahorita que está la temporada de lluvias ya. Sí.
Hay, ahora sí que hay, yo puedo darles recomendaciones, puedo decirles, darles unos pequeños tips. ¿Por qué crees que fui a cambiar las llantas a mi moto? Exactamente por eso. Mi moto es nueva, tiene un poquito más de un mes. Okay. Pero regla de oro, y eso se los comparto a todos mis podcasteros. Si compran una moto nueva, y aunque sea usada, rectifiquen que esas llantas les sirvan. Pero si es nueva, regla de oro, cámbiales inmediatamente las putas llantas, porque esas se van como jabón en el agua. A lo mejor en terracería, a lo mejor en superficies, ¿cómo se llaman? Inestables. Uh-huh. ¿Te podrías aguantar? Sí, sí, no lo sí, tantito sí, pero en agua jamás. En agua se te van como jabón. Entonces, cámbiaselas. Y si tienes la economía favorable para ti, mételes, dependiendo del tipo de freno que tengas. Si es de disco, cambia el disco por uno más grande, con balatas obviamente más grandes, para que te llegues a amarrar más chingón, y asesórate bien cómo poder frenar en tanto en arena como en aceite, porque luego hay derramamientos de aceite en la carretera, y sobre todo también en lluvia. Asesórate bien, no es amarrarte. O sea, hace muchos años alguien me dijo, el pedo no es tener los huevos para acelerar, el pedo es tener los mismos huevos para frenar, que bueno, obviamente ninguna moto la va a tener, a menos que le hagas estas alteraciones. Tus llantitas, cambio, que te aguanten chingón. Si son frenos de disco, cámbiales un disco más grueso, con las baletas más gruesas, vas a tener más huevos para frenar, pero también, sobre todo, influye muchísimo, muchísimo la precaución. No seas el típico pendejo que quiera, que ya lo rebasó una moto. Ah, es que este pendejo me retó. No, güey, ese güey lleva prisa, se está cagando, déjalo. Ajá, así de plano. O sea, muchos son así, no, es que ya me retó y lo voy a meter y yo en el acelero y lo voy a alcanzar. No, güey, tú vas a tu casa o vas a tu trabajo o vas a chingar a tu madre o donde tú quieras, tú vas, okay, a tu destino. Si un güey te rebasa, déjalo, se va cagando, sí, se va meando, tiene prisa, déjalo. Es como si ves una puta ambulancia o una policía que va atrás de ti y va hecho la chingada, te rebase. Ah, lo voy a alcanzar, me retó el hijo. No, 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 no digas pendejadas. Ah, tienen una urgencia, déjalos, así punto. Es. Así, sí, sí, exactamente, sí, es con todo. Tú vas a tu destino y tú por, qué, por lo tuyo. Así. Sí, sí, sí. Así es. Sí, pues ¿no? Así debe de ser, ¿no? Al final de cuentas. Exacto, el deber ser, ¿no? Como el le llaman. Así. Así es. Sí, sí, sí. Es que hay veces que nos enganchamos, ¿no? A mí me tocó también ver apenas una pelea entre un biker, pero ya era un señor grande poder, ya estaba grande el señor, con un taxista. Y todo porque el taxista pues no respetó al biker, ¿no? Entiendo la situación y todo. Para colmo el de la motocicleta, pues ya era un señor grande, iba con su esposa. Y yo me imagino que el del taxi se le cerró. Se empezaron a hacer de palabras. Se empezaron a, ya sabes, a groserías, mentadas de madre. El del taxi se baja. Un chavo de barrio. Ya sabes, de esos tipo panzones cheleros malhabidos que hay. Y el de la moto se vio un señor grande. Se veía ecuánime, tranquilo. O sea, no se veía mala onda, ¿no? Simplemente no dejado. Y llegó el del taxi, pues no sé qué, ya sabes, empezaste a bronquear. Pero bueno, ya para no contarles la historia así completa, pues porque se hicieron mucho tiempo de palabras, ¿no? El de la moto no lo bajaba de naco, de muerto de hambre, de hambriado, de todo eso. ¿Perdón? ¿Eh? El de la moto al del taxi, pues obviamente. Ajá. Y le decía mucho lo de no te quieras lucir, o sea, te quieres lucir, un chenaquito de cuarta, te estás muriendo de hambre, vete a trabajar, ahora le estás trabajando, pinche muerto de hambre. Y pues sí, ¿no? Okay. Ajá, y eso, y siento que sí, eso era lo que le dolía más al taxista, porque entre tanta grosería y que estás bien pendejo y todo eso, lo que más le molestaba al taxista que le dijeran eso, ¿no? Vete a trabajar, ya muerto de hambre, ya córrele, vete a hacer tu chambita. Pero además le dolía huevo, sí, 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 sí. Y pues más tonto el del taxi, y por eso, porque al final de cuentas, pues sí, sí denotó que era un muerto de hambre, ¿no? Pues para qué se engancha con esos comentarios. Se fue a trabajar. Ah, ok. Sí, después de la pelea se fue a trabajar, se quita la, en una de esas se quita la playa, dice, pues bueno, ya, qué pinche viejito, que no sé qué. Y le dice el señor, ¿no? Dice, no me toques, no me voy a rebajar, güey. No soy naco ni corriente como tú, no voy a rebajar. Nomás para, como por curiosidad, ¿qué moto traía este cabrón? Era una, no sé, pero era una Chopper. Eso sí me queda claro.
Era una Bill Chopper. ¿Estaba muy tosca? 2-2. Como la del Eiran. Ah, lo que te iba a decir, es que esas están leves, ¿eh? Es que la de Leyland se veía tosca, pero no era tosca. ¿La que le vendió el güero? Ajá, se veía por el tanque, tenía un pinche tanquesote. Más o menos, pero como un, esa. El cilindraje era 250. 250 no es muy tosca, es leve zona. Okay. Pero ya de 600 o 400, no sé si haya 400 honestamente, pero hasta donde yo sé son 600 centímetros cúbicos para arriba, ya son toscas, para mí. Para mí, que díganme lo que quieran, sí soy puto y qué, yo sí aprecio mi vida, de 600 para arriba, ahí sí no paso de segunda, yo creo, pero esas sí ya son más toscas, ¿no? También hay mucha moto que se ve pequeña, pero está tosca, güey, ¿no? O sea, sí. Es de doble cabeza, hay muchos factores que influyen, en fin. Entonces, nada más como para, quería tener el dato, pero ¿no viste la marca, no? No, la verdad es que no, como se pararon atrás de mí y a mi derecha. Ajá. Pues no alcanzaba a ver, ¿no? Pues no hubieras bajado, cabrón, a grabar y para el Periscope, a huevo. Ah, bueno, no, también. Los ajenos, ¿no? No, es que, pues bueno, nada más para saber qué tipo de mano traía. Bueno, era una Chopper, pero pues quién sabe qué marca, ¿no? Dale. Y pues total, que el del taxi pues le pegó en el hombro al cuate ese y el cuate ese, pues no me toques, ya sabes, ¿no? No me toques, ajá, corriente de barrio, que no sé qué, le empezó a decir. Y el del taxi ya se iba y ya le volvió a decir a este cuate, órale, vete a trabajar, pinche muerto de hambre, que no sé qué. Se regresaba este güey y otra vez le pegó. En el segundo le pegó otra vez en el hombro. Ajá. Y así sin querer el viejito le suelta un cachetadón. Entonces ya el del taxi pues ya se prendió y ya sabes, se empezaron a agarrar a madrazos. Desgraciadamente tendré que decir que el del taxi pues sí le puso un madrazo al señor y lo tiró, ¿no? Ajá. No sé en dónde le pegó, en la cara. Porque fue el madrazo, se escuchó el madrazo en la cara, no sé si en el cachete, porque no le sacó sangre, pero ajá, se oyó el madrazo y se cayó el señor. Luego se levantó hasta eso, ¿no? Se levantó. Pero pues ya sabes, en eso como toda la... Y más las mujeres, como ven que el de la moto ya estaba grande y este güey del taxi está, pues como, imagino como de mi edad, güey. O sea, más o menos para que te des una idea. No, si ya estaba ruco entonces. sí. Oh, bueno, ok, como de tu edad, güey. Vale, verga. Ok. Sí, entonces, pues ya le dijeron, ya cálmate, ya déjalo, que la chingada, ya se lo llevaron. Pero vivo el señor de la moto, güey, en lo que lo estaban agarrando otro güey entre las viejas y otro güey que lo estaban haciendo para atrás. Este aprovechó. Se levanta. Ajá, pensaron que se quedó así como que, órale, órale. Y ya el otro güey, ya, güey, que no sé qué. Entonces, como que lo jalan, se acerca este güey y le regresa al madrazo. No tan fuerte. Pero pues le dio su madrazo, ¿no? Ya como ajá, que se quería agarrar a este güey, pero las viejas, ya vete. Y ya se largó luego el puto, ¿no? De pinche muerto de hambre a trabajar, pues no había de otro. Ok. Sí me daban ganas de bajarme y decirle al del el de la motocicleta, ¿no? Pues, chido, la neta estuvo bien lo que le dijo, porque la neta ese güey, aunque pareciera que le ganó en madrazos, pero pues es que la verdad es que no es la forma de conducirse, ¿no? Ni con el señor de la moto. Yo sugiero que se le cerró el de la moto para que este señor, que no se, para mí, de mi perspectiva, no se vea grosero, no se vulgar, no se vea, iba con su esposa. Yo me imagino que por algo ahí el culpable fue más el del taxi que el mismo señor de la moto, ¿no? Claro. Mira, yo en porcentajes voy a lanzar un número al aire, pero no tan lejos de la realidad. Fácil, el 80% de los pendejos que se me han cerrado. Pero son ojetemente, taxistas. Exactamente, pero ojetemente son taxistas. El 20% restante son entre particulares y servicio urbano. ¿A qué me refiero con servicio urbano? Transporte. Los güeyes estos de, exactamente, los camiones, que les vale verga. O sea, sí. Esos güeyes se meten y de hecho yo ya hasta sé, güey. Yo cuando veo por ahí un pinche taxista, y de hecho por eso tiendo mucho a espejear. Y eso también regla de oro si eres nuevo en biker, iba a decir las bicicletas, pendejo, en las motos. Tienes tus espejos. Si los ves atrás de ti, vas bien. Al momento en el que ese carro desapareció, seguramente está en alguno de tus lados porque dejaste de verlo en los espejos. Ey. Entonces voltea a la derecha, voltea a la izquierda y seguramente te va a rebasar y se te va a cerrar. Ojo, ten muchísimo cuidado en eso. Dos, los pinches taxistas que te van rebasando, que tú ya lo viste que te va rebasando porque a lo mejor en el espejo no lo viste porque va en el carril de la derecha o de la izquierda o donde tú quieras.
seguramente si está un poquito denso el tránsito y hay espacio delante de ti, porque uno como biker debe dejar espacio, no para que se metan estos pendejos, sino porque tienes que estar revisando el terreno para no meterte un puto bache a una puta coladera de este abierta. Tienes que estar a las vergas, dejas ese espacio. Pero esos pendejos dicen, ¡ah, un espacio! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! Ahí van esos pendejos que te cierran y tienes que estar a las vergas. Me recordaste una frase de Resident Evil 4, ¿no? Así de que ¡míralo! Sale. ¡Está herido! Para al revés, ¿no? ¡Míralo! Oye. ¡Me dejó un espacio! ¡Ándale! ¡Así, cabrón! Así de... ¡Dale! ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los putos aplausos? ¡Pente el slap! ¡Ahí está, huevo! Sí. Nada, más bien esta. Estás bien pendejo. Sí, obviamente. Bien pendejo. O sea, los aplausos eran para ti porque hiciste la esa mamada, ¿no? Bueno, en fin. Ok, la simulación. La simulación correcta, exactamente. Obviamente esos güeyes sí se merecen que sean bien pendejos. Pero eso sí, cuando se refieren, manéjalo a la ofensiva. No, a la defensiva, perdón. Maneja la defensiva, es de que estés alerta de todo. ¿Quién viene atrás? Sí. ¿Quién va a tus lados? ¿Y cómo está el pendejo de adelante? Así deja es. Tu espacio siempre adelante. Y cuando tú ves un güey que se quiere meter adelante, muchas veces, ah, este güey es moto, esquiva. Porque no falta el pendejo, porque ya me ha pasado. Entonces, por eso mejor suelto el acelerador y estoy listo para frenar. Porque no mames, o sea, se pasan de pendejos. Hace rato, no voy tan lejos, hoy, cabrón, hace rato, estaba un pendejo de qué era. Era un camión, güey, no. Un camión, no recuerdo exactamente de qué transportaba. Estaba en alto total. Ajá. Venía yo circulando, pasó un vehículo adelante de mí. Obviamente yo dejo mi espacio considerable, ¿qué te gusta? 10 metros tal vez. Okay. Este güey se le hizo fácil asomar su puta trompa porque el güey quería acomodarse para entrar en reversa. Pues me vio, yo creo que, va lejos, dio el pinche arrancón. Puta madre, pues me traté de amarrar. Me dejó el espacio, luego espejé para obviamente dar el volantazo, doy el volantazo, y eso no iba tan rápido, güey. ¿Qué te gusta, güey? 40 kilómetros por hora, porque no era una velocidad rápida, era una calle, en la calle. Creo que si no era de refrescos, era de cerveza, porque este pendejo quería meterse en una tienda. O sea, tienes que estar a las vergas siempre, siempre, siempre. Esos pendejos, y he hecho todos los videos que yo he visto, todos, y cada uno de los videos que yo he visto de bikers, de motociclistas, igual, mismo porcentaje, fácil, el 70, 80, no, casi, casi estoy seguro que pegándole al 90%, el 90% de los pendejos que van en motocicleta, de los accidentes que he visto en video, claro está, han tenido la culpa los mismos motociclistas, no los conductores de carros o de camión. O sea, sí, obviamente sí hay, pero los videos, reitero, los videos que yo he visto en Facebook, Twitter, bueno, que hoy es en día es X, los videos que yo he visto en YouTube, el 90% fácil son de los bikers, porque empiezan a circular entre carriles, porque rebasan como pendejos, porque van hecho la chingada, o sea, no respetan las leyes de tránsito, ¿no? Así de simple. Cuando hay necesidad de rebasar, hazlo, cabrón. O sea, si tú vas atrás de un pinche camión de volteo, que me ha pasado más de una vez, un putero de veces me ha pasado que por obra del Espíritu Santo termino atrás de un camión de volteo, güey, esto es peligroso porque veo la carga o una de dos, es cascajo o es arena. Güey, si algo se me cae encima, ni a 10 metros de distancia voy a poder reaccionar. Rebásalo o cámbiate de carril, no hay más. Pero si te cambias al de alta, tienes que meterle caña, porque pues no vas a ir como pendejo bien lento en el de alta. Si te vas al de baja, obviamente pues no lo puedes rebasar, porque no puedes rebasar por izquierda. O sea, hay que tener eso en mente y decir, güey, vamos a evaluar la situación. No puedo ir atrás de este pendejo, ni de un tráiler, ni de un camión pesado, ni de un... O sea, nada grande. No puedes ir atrás de ellos. Definitivamente no puedes. ¿Por qué? Porque necesitas el espacio, te tapan la visibilidad, necesitas saber cómo está el camino y qué hay adelante. Necesitas frenar o no. Entonces necesitas moverte de carril, pero tienes que valorar la situación. Güey, me voy al de alta, lo tengo que rebasar. ¿Me da la máquina? Reitero, mi máquina es pequeña. No, no, güey, no, no me da la máquina. Vamos a darle espacio, que se mete el que se quiera meter. Chingue su madre. ¿No? Así no es. Puedo rebasar por la derecha, ¿no? Cuando veo, si me da la máquina para rebasarlo por la izquierda, deja que me den espacio y chingue su madre, vámonos. Lo rebaso, quedo delante de él y ya voy cómodamente nuevamente. En el mismo carril, pero delante de este pendejo.
No, sin metérmele tampoco bruscamente, porque el güey tiene puntos muertos donde no me va a ver, güey. Así, o sea, son muchísimas cosas. En fin, nada más eso, esas recomendaciones les doy, ¿no? Ya para no introducirnos mucho a este desmadre. Pero bueno, así las cosas, son los pequeños grandes consejos que yo les puedo compartir. Y pues hasta aquí mi reporte, Joaquín, con el tema de los likes. Estuvo muy bien. De hecho, te iba a preguntar una pregunta, igual ya si quieren, para cerrar este podcast. ¿Cómo ves poder? Yo manejando, igual voy en carro y te hago la pregunta. Yo cuando veo un motocicleta enfrente de una motocicleta enfrente de mí, digo, pues bueno, como que ya se está haciendo más esa cultura de no filtrar. Poco a poco, ajá, poco a poco. De cada 15 motociclistas que veo, uno va en medio del carril, ¿no? Los otros, ajá, 14 pendejos van filtrando, ¿no? Derecha, izquierda. Y a mí lo que me caga como chofer, creo que ya lo había dicho antes, lo vuelvo a reiterar, me reemputa que te rebasen por la derecha. Porque tú como chofer volteas mucho hacia la izquierda, pero nunca te imaginas que va a venir un güey por la derecha. Porque supongamos que a la derecha ya estás, vas en el carril de baja, pues dices, nadie me va a rebasar por acá, no hay ningún carro que pase por aquí. Y yo, sorpresa, ajá, el primer pendejo que te pasa es un motociclista, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas si está bien o está mal de esos güeyes que hacen esa dualidad? Van en el carril central y dices, pues bueno, dices, pues va, ahí nos vamos, ¿no? Tampoco no van tan despacio, van en su carril y pues lo respetas. Pero de repente nomás ven un espacio, como dices tú, y empiezan a filtrar. Y rebasan dos carros y ahora se van al carril de la izquierda, pero en medio. Y vuelven a filtrar otros dos carriles y se van al de la derecha. También se me hace una mala práctica desde mi perspectiva. Porque ni respetan como los demás carros. Digo, quieren como que tener esa doble moral de, es que voy en medio del carril. Así, pues sí, güey, pero pues también vas filtrando al final de cuentas, ¿no? O no, claro, sé, ¿tú qué, sí, opinas? Sí, sí. Mira, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, CDMX, nos indica lo siguiente. Que filtres solamente cuando el tráfico está detenido. Es correcto, ya te lo sabes. La filtración única y exclusivamente siempre va a ser cuando el tráfico esté detenido y con precaución. ¿Por qué? Porque puede haber gente que vaya cruzando, que nunca, así falta. Es. Puede existir algún pendejo que vaya a bajar desde pasaje hasta un pasaje. Abrir una puerta. Ajá, abrir una puerta porque, pues, no sabes qué, güey, pues ya. Vámonos a la verga. Hoy en día ya no sabes si es un taxi, es un Uber, es un InDrive, es un Didi, es un sepa la chingada. No sabes, cabrón. Así es. Entonces tienes que tener la precaución. O el típico pendejo de que, ay, estamos en alto total desde hace rato, porque a lo mejor tú, como vienes en moto, no sabes cuánto tiempo llevan ahí parados. Pues me voy a bajar a sumar a ver qué pedo. Y madres, no sé, suceden los accidentes. Así y es. Y tres o cuatro, ya se me olvidó qué pinche número voy. No te vaya a pasar lo que también, eso lo vi, cabrón. Un pendejo va filtrando en el, obviamente son tres carriles, alta, media y baja. Un carril va filtrando entre el de alta y media, otro pendejo entre el de media y baja, pues va a toda madre filtrando, y eso lo vi hace poquito, hace como una semana, yo creo, más o menos, que iba filtrando en el de, cada uno en el suyo, ¿no? Una moto iba filtrando en el media alta, el otro en el media baja. Resulta que el de media baja, como se le cerraron los carros, se le hizo fácil meterse en un espacio que había y se cruzó para filtrar a media alta. Okay. Pero no se dio cuenta el pendejo, obviamente, que venía un pendejo, otro pendejo filtrando en media alta, y casi se dan en la madre esos dos pendejos. Pero más pendejo el güey que se cruzó, nomás porque dijo, ah, chinga su madre, aquí estoy. Y eso pasó a 15 metros de mí, güey. O sea, yo me frené en mi carril. Porque a mí me gusta andar en mi carril. Ah, pues hay tráfico, pues ya me freno aquí, ¿no? Ya aquí me quedo, ya para qué filtro. O sea, a mí la neta sí me da, ya lo compartí hace poco, me da miedo filtrar, la neta, díganme puto, lo que quieran, cabrón, pero yo sí valero mi vida. Voy en mi carril, hay tráfico, espero, no pasa nada. Pero voy más rápido que los pendejos que van en el transporte público, eso sí. Pues por obviedad. Obviedad, sí. Entonces, estos güeyes, pues, eran repartidores, para acabar pronto. El que iba en el de filtrando en el de alta media era de Domino's, o
Creo que sí era de Domino's. Sí, pues sí, Domino's. Ah, el otro Pizza Hut. No, seguramente era de Domino's porque era azul. Y el otro pendejo era una moto negra como la mía, pero tenía una mochilota, era un repartidor, vete a saber si era de Uber o de Didi o sepa la madre, pero tenía una mochilota, no me fijé bien. El chiste es de que vi que este pendejo de la derecha se cruza adelante, que vio un hueco, casi se da en la madre con el pinche de Domino's. Entonces no lograron darse en la madre, y pues ya avanzaron como pudieron, así como que, güey, no mames, ¿hasta qué grado llega tu pendejez, güey? ¿No? Yo creo que a lo mejor voy a pedir chamba en Domino's porque... pues han de pagar muy bien para que arriesgues tu vida, güey. Han de ganar en, más que en euros, más que en libras. Porque, sí, cabrón. Para que arriesgues. Sí, sí, sí. Entonces, si eso pasa hasta el mismo biker, ¿qué puedes esperar tú? En un carro hay que mencionarlo, tienen tres espejos, izquierda, derecha y el del centro. El del centro es el que va atrás. Obviamente, cada espejo lateral, pues es a lo que ven. Y eso no garantiza, con tres espejos no garantiza que no tengas puntos muertos. Así es. ¡Ojo! Y tú que manejas vehículo, un carro particular del diario, sabes que tienes puntos muertos. Así bueno, imagínate un trailer, no tiene el espejo de atrás. Así no es. Tiene el espejo de atrás, no sabe quién va atrás de él. Y por la altura y por el copete que tiene la pinche trompa, muchísimo menos sabe quién está exactamente adelante, en sus llantas delanteras, izquierda y derecha, no sabe quién está ahí. Así es. Por eso ellos siempre dejan el espacio, no para que te metas, pendejo, es para que ellos puedan ver quién está adelante. Entonces, siempre tener muchísima precaución y pues bueno, aquí, pues ahora sí que si quieres llegar con bien a casa, tomar todas las precauciones. Y si vas manejando de noche, tener un... yo me compré una mochila color plateado. Pero este color plata, exactamente, color plata también tiene reflejante. Es decir, que me van a ver porque me van a ver. Pero si yo me le cierro un puto trailer, un torto, un pinche camión, no me va a ver, güey. Pues me sí. Le meto ahí, no me va a ver, güey. Por mucho luz y dirección, no me va a ver, cabrón. Ni un puto carro. O sea, si yo como moto, ni a un carro, cabrón, ¿no? Entonces, tener muchísima precaución, esas recomendaciones les doy. Yo soy relativamente nuevo en eso de las motos, y eso de recomendaciones se las comparto porque a mí sí me esperan en mi casa, me espera mi esposa y mi hija, y yo sí quiero llegar a verlas. Si a ti no hay nadie que te espere, pues ve y mátate tú solo, cabrón, tú solo, pero no te estampes contra nadie, porque seguramente los que están ahí manejando un carro, un trailer o lo que tú quieras, también los esperan en casa. Así de simple. Y si un pendejo te rebasa, tú no sabes la urgencia que ese güey tenga. Déjalo. Sí. No es un reto, déjalo. Güey, sí. A lo mejor le hablaron para una emergencia, cabrón, pasó esto, pasó, y va en chingas. O sea, ese güey le vale mal porque quiere llegar, tiene una urgencia, déjalo. Así de sencillo, así de simple. Eso es lo que yo les puedo compartir. Tú ve en tu carril, ve al pasillo, disfruta el camino, eso es muy importante, disfruta el camino, cabrón. Esa es la importancia de un biker, cabrón. Disfruta el camino, el paisaje, hay tráfico, vámonos lento, chinga su madre. Órale. No hay pedo, pero disfrutamos el camino, ¿no? Si hay necesidad de filtrar, hazlo, pero con muchísima precaución, no te vas a rajar más. Ya aquí cerraron la, porque también me pasó, cerraron la vialidad. No voy a quedar aquí, ¿no? ¿Cómo? Ah, güey, todos están en alto total porque adelante ya cerraron la puta vialidad, pues voy a ver filtrar. Vámonos despacito, buscamos una alternativa, pero poco a poquito, ¿no? Pues así es. Y bueno, pues así las cosas. Y esas recomendaciones puedo dar, ¿no? Simple y sencillamente. Muy bien, muy bien. Pues vamos a pararle poder porque ya se nos vino el tiempo encima. Y la verdad es que las ganas de ir al baño ya también me están ganando. Así pues, vámonos. Señores y señores, gracias por escucharnos en otra emisión más de Toma Libre. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Gracias, Poder. Yo soy Poder Latino. Nos escuchamos en la siguiente. Gracias a todos nuestros podcasteros, Toma Libreros. Nos vemos a la siguiente. No, más bien nos escuchamos a la siguiente. Bye, bye. Bye, bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.